proyectando lo que vemos para el futuro, tenemos un tipo que lee bastante bien la realidad, que hemos hecho actividades juntos. Buenas tardes, Fernando, ¿estás del otro lado? ¿Cómo estás? Un gusto estar con ustedes otra vez. ¿Cómo anda, Fer? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Y aquí estamos? Preocupados, expectantes. ¿Qué problema este, no? Realmente sabemos que estos tipos no tienen ahí... ellos muestran la bandera argentina, pero en verdad hay otra bandera ahí atrás, ¿no? Que se está agitando. Así que, ¿cómo la ves? Sí, a mí me parece lo que por lo menos venimos diciendo desde hace un tiempo, donde el punto de paroxismo fue las declaraciones de Dualde en la tele, las declaraciones de Sanz, diciendo cuando, hay que ver cuando explota todo, las aparentemente ingenuas declaraciones de Juanita Viales, si esto va a terminar o no va a terminar, junto a Milei. Es decir, distintos personajes de distintos niveles que interpelan a distintas audiencias, pero todos azuzando un mensaje destituyente que tiene después una manifestación plausible en la calle, que es esta desobediencia o insubordinación policial. Uh-huh. Que la respuesta que da el gobierno, los primeros amagues que dan, yo decía ayer, si parecían son héroes de Malvinas de Raúl Alfonsín, ¿no? Sí. Para terminar con la casa está en orden. Digo, para mí lo que pasó con esto, claramente, más allá de la situación salarial o de logístico, de lo que fuera, de la fuerza, uh-huh, pero claramente, y más allá incluso de los propios personajes, ¿no?, de los propios policías y demás, está muy claro que hay alguien que está manejando los hilos más allá de los propios personajes, y esto, uh-huh, no tiene una terminal en Banfield, sino que tiene una terminal en Manhattan, digo, en el edificio del Departamento de Estado. Sí, por eso era el tema de la bandera. Obviamente, a ver, si no aprendemos nosotros, que somos los militantes, de lo que pasó en Bolivia, de lo que pasa en Colombia, el asesinódromo de Colombia, creo que anoche quemaron 30 comisarías en Colombia, como resultado de la violencia que ejerce la policía ahí en Colombia, tanto contra los líderes sociales como contra la gente común. Anoche hubo manifestaciones muy bravas allá en Colombia, mataron un abogado y esto desató la ira pública. Pero más allá de eso, estos tipos acá en Argentina hablaban de que a ellos les dañaban el uniforme o les escupían el uniforme, y ellos solos, ¿no?, con esta actitud que tomaron, y ensuciaron su propio uniforme, ¿no? Sí, que esto, yo creo que está tan degradado todo lo que es la institucionalidad, que realmente no se puede tomar en serio la narrativa del uniforme, la patria, todas esas cosas que dicen. Ayer digo, mira, en la medida en que fueron apareciendo los prontuarios, uh-huh, o los expedientes de cada uno de los líderes en cada zona, se iba debilitando la situación, pues. Todos golpeadores de mujeres, el otro que había militado con Luis, después se fue a militar al PRO, el que estaba colgado en la antena, y todo, otro narco, el otro exonerado, por violencia, no, me parece que aceptarles el convite a la discusión de la institución, el uniforme, me parece que no corresponde. Yo te insisto, son personajes menores de la escena, no son los problemas. Cuando nosotros vemos la escena parece que los actores son ellos, pero ellos no son los actores. Sí, los actores están atrás de ellos y son invisibles, es como un teatro negro. ¿Entendés? Un teatro de ellos son los títeres, Fernando. Exactamente. Sí, son, o en todo caso son proyecciones de lo que quieren o nos permiten ver. Por eso te digo, hay que ver todo el panorama. Entonces, desde la aparente ingenuidad de Juanita Viale o la exuberancia de Milei a la aparente falta de glucemia de Dualde, a la declaración de este golpista de Sanz, sumás todo y decís, bueno,
agregamos el doctor como... Arieto, ¿no? Bueno, sí, eso, Arieto es parte, claro, Arieto es una que vectoriza estas situaciones, pero lo otro es, porque yo entiendo la gobernabilidad, la institucionalidad y demás, pero yo insisto, ya tenemos la experiencia de Alfonsín con resolver las cosas diciendo son héroes de Malvinas, ¿no? Y después la casa de Tenor. Estos tipos no hicieron una... Esto no fue un reclamo salarial. Estos tipos amenazaron, hicieron un ejercicio que, sumado a todo esto que estamos diciendo, ha generado una cosa que en el inconsciente social no era posible pensarlo siquiera, y hoy ya está. Hoy es posible pensar la eventualidad de un golpe de Estado, hoy es posible pensar la eventualidad de una destitución o de que el gobierno no termine bien. Y me parece que eso estaba por fuera de los imaginarios sociales, que con un día de hacer sonar sirenas y algunas declaraciones aparentemente extemporáneas de algunos, lo lograron. Y eso es una gran debilidad. Por eso yo creo que el gobierno debiera, más allá de resolver los problemas salariales y de logística, debiera haber dado cuenta, como en su momento lo hizo Correa cuando enfrentó un ejercicio similar, porque esto además no es nuevo en Argentina, no es que sea algo argentino. Digo, esto es cuando decimos es de manual, pero ¿por qué hay un manual? Gene Sharp, ¿no? Gene Sharp escribió un manual sobre golpes blancos y explica todo esto. Uh-huh. Entonces, cuando venimos de manual, es de manual. Esto Correa lo enfrentó en su momento. ¿Se acuerdan aquella escena? Sí. Cuando sale escena, Correa dice: bueno, si me quiere matar, mátenme. Lo mismo con la primera rebelión policial en gobierno de Evo. ¿No se acuerdan que hubo? Sí, también Evo Morales también enfrentó una rebelión policial. Un tiroteo muy grande ahí en la Plaza del Quemado. Pero bueno, acá resolvieron eso. Resolvieron como resolvieron. Con una respuesta tributaria, justa si querés, desde todo punto de vista y demás, pero que nadie crea que lo de ayer era un problema salarial de la policía. Y que tampoco crean que esto se va a solucionar, porque cuando a una bestia la se va, lejos de achicarse se vuelve a agrandar, ¿no? Sí, yo te diría, pero por eso, porque como yo no sé si la policía es la bestia, ¿entendés? Yo pienso que la policía es un actor más. Me parece que acá lo que tenemos que aprender a ver es, por eso, salirnos de lo que nos muestran y ver lo que no nos muestran, ¿no? Que es un uh-huh. es un pase de magia, y lo que están planteando es la debilitación del gobierno, que además no tiene ningún gesto de poder, por otra parte, y es la legitimación de un proceso, la naturalización de un proceso destituyente. Si esto después lo hacen de manera bestial o de manera ordenada, es otra discusión. Uh-huh. Lo más seguro, lo más para mí, desde mi lógica política, lo más probable es que no sean las situaciones más grotescas las que asomen, ¿no? Cuando no del tipo de golpe de Estado clásico o del tipo de rebelión, porque probablemente un proceso destituyente más naturalizado, legitimado, más ordenado en el marco del propio sistema político. Uh-huh. Pero sí, como que empezaron a tantear, ¿no? Como viene el terreno, pero vemos una coordinación, una planificación de todo esto con Fede, ¿no? No, claro, sí. Lo que es probable que no entre ellos, es decir, Duhalde no habla con la policía no habla con Juanita Vial, si querés entre ellos, tal vez no. Pero hay alguien que está concentrando todas las maniobras, porque además hay también unas narrativas de algunos que con Bernie inclusive. Con Bernie inclusive, están planteando un proyecto político-policial. Bernie, Cunio, ¿no? Que en absoluta sintonía con Bolton. Entonces me parece que eso no importa lo que digan, quiénes lo digan, cuándo lo digan. Hay un punto de centralización de la inteligencia de toda esta maniobra. Sí. Yo digo que Bannon sembró acá en Latinoamérica. Bannon, perdón, te tiré el Bolton. Sí, no, Bannon. Sí, Bannon sembró acá en Latinoamérica. Y cuando yo los otros días escribía y decía, acá hay que empezar por los propios y hay que buscar dentro de los propios quienes están. Y dentro de los que están hay declaraciones muy tibias del Partido Justicialista ayer. No sé si la leíste, es una declaración, digamos, sí, muy ambivalente, que a mí me llama la atención, ¿no? La declaración ambivalente. Y después diversos personajes, como vos decís, que plantean un estado policial, que plantean un negacionismo,
que están todo el tiempo fogoneando, que no han tenido lugar en este gobierno, entonces como no han tenido lugar van y están tirando piedra de todo lado y no le importa si están tirando piedra con el macrismo o están tirando piedra desde dónde, ¿no? O sea, sí, ojalá fuera un gesto, una reacción si querés hasta genuina, legítima del rezongo ante el me parece que es más peligroso que eso. Que uh-huh. No casualmente son funcionales porque están laburando por ese fin. Uh-huh. Si no, ojalá fuera el pataleo rabioso de uno que le falta algo. Me parece que se trata de otra cosa, que hay ahí claramente esto que decías vos, Bannon anduvo por acá. Sí, sí. De la noche a la mañana que las mujeres de Barrio Norte aparezcan con cartulinas saludando a Google y puteando a Bill Gates, digo, eso es una articulación de un discurso, no es casual. Claro, ¿De dónde sale eso? Que están todas súper politizadas, ¿de dónde sale eso? Entonces me parece que hay que ver eso, y yo lamento, pasa así que lo del Partido Justicialista, que tiene que ver con las propias improntas de los partidos, digo, la UCR le sacó algo como a las 10 horas, digo, uh-huh. Así, al gobernador antes de anoche le rodearon, mi mamá vive enfrente de la Casa de Gobierno, uh-huh. Le rodearon la Casa de Gobierno, te digo, fue una escena del... terrible. Rodearon la Casa de Gobierno llena de sirena y sitiaron la Casa de Gobierno. Sí, ayer fueron y sitiaron Olivos. Bueno, y si decimos que eso es una protesta salarial, que se pasaron de la raya, es la narrativa de los errores y los excesos de la dictadura. Acá no se pasaron. Acá mostraron los dientes. Entonces no me preocupa tanto. Diría, lo del Partido Justicia, lo que decís vos está bien del Partido Justicia. Ahora, los hombres del gobierno, me parece que tienen que dar cuenta de una... que en América Latina... Maduro, Chávez y Maduro, Evo, Correa, en su momento, tuvieron al propio Lula, lo advirtió en su momento, ante situaciones similares. Hay que plantear la advertencia, no puede quedar como que no pasó nada. No somos un jardín, esto no están gobernando un jardín de infantes, están uh-huh. gobernando un pueblo. Entonces me parece que hay que echar mano a fortalecerlo en términos políticos, ideológicos, organizativos, pero fundamentalmente políticos, que hagan que el mensaje sea... no, le aumentamos sueldo porque estaban atrasados porque Vidal no se los pagaba. Claro. Y el mensaje sea, mirá, si tenés los sueldos atrasados, los aumentás. Pero acá hicieron un ejercicio destituyente, claramente. Claro, claro. A ver, esto de no sumariar y no hacer lo que se tiene que hacer, y bueno, es realmente demostrarle una debilidad a ellos... que realmente nos va a terminar jugando en contra, pero yo digo siempre que los que terminamos cobrándola somos los de las organizaciones populares, porque en realidad los que están encaramados, digamos, en el poder, la gobernanza, no cobran nunca. Los que cobran somos los que estamos en las organizaciones populares, ¿no? Los que cobran, bueno, los que terminamos ligando los palazos, ¿no? Es que hay una concepción que se viene produciendo y no cambió esa matriz, que la política está ha sido secuestrada por el Estado. Todo lo que está fuera del Estado ya no es política. El Estado está reducido a su mínima expresión, y lo que queda fuera no es política. Entonces, las organizaciones populares, los bolsones de los núcleos militantes, los colectivos militantes, están por fuera de la discusión del poder. Porque además, desde el poder te piden que no estés en la calle. Uh-huh. Entonces, es muy entonces, ¿cuál es tu herramienta si no sos diputado, no sos periodista de algún medio de comunicación que te dé palabra? ¿Cómo te manifestas? Me parece que ahí hay una gran trampa, que es la trampa de la democracia liberal en este país, que no la hemos superado nunca. O sea, sí. Se superó con el peronismo, se trasvasó, se resolvió con el peronismo y después volvimos a la misma trampa. Yo creo que el peronismo nunca superó las formas de una democracia burguesa. Yo creo que el peronismo nunca hizo una construcción de poder popular. Realmente en otras latitudes sí, te puedo decir, en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua mismo se ha construido poder popular, pero creo que el peronismo tiene una gran deuda en ese sentido, y lo lamento por los compañeros que me deben estar puteando de aquel lado. Pueden haber construido... No, pero digo...
en términos históricos, lo que hizo el peronismo, lo que, no el peronismo, todos los proyectos nacional populares, Vargas, Cárdenas, de construcción de un nuevo Estado, de forzar los límites del Estado liberal, te hablo del 45 en adelante, hasta el 45, sí, sí. Si querés, eso era un ejercicio de poder que supera, pero grandemente, lo que pasa en Venezuela, obviamente en Nicaragua ni hablar, lo superó. Yo, para mí, a mi entender, desde el tipo de la comparación histórica, a ese peronismo me refiero, ¿no? Es decir, construir, darle un lugar en el Estado, por ejemplo, al movimiento obrero organizado. Después, lo que los actores han hecho con eso es otra discusión, sí, ¿no? Sí. Lo que los políticos, los militantes, sí, las incapacidades de las organizaciones de superarse y de no burocratizar, esa es otra discusión. Sí, pero sí, la formidable posibilidad histórica existió, mucho más que en otros países del globo, y creo que esa semilla, que ese es el temor pánico que tienen estos tipos, porque esa semilla queda en el consciente de cualquiera de nosotros. Cualquier pensamiento desde la izquierda, desde la derecha, en clave nacional, es un pensamiento que es ineludible, inevitable, que refiera al jaque mate al poder que se hizo a mediados del siglo XX. Y entonces me parece que ahí hay una clave, una potencialidad que tiene nuestro pensamiento revolucionario argentino, que no tienen otros pensamientos revolucionarios, que tienen que crear desde ningún tipo de otra experiencia, desde no poder respaldarse en experiencias históricas propias. Pero es una opinión nomás, ¿no? Sí, para discutir. Recién hablábamos un poco con Susana Ramos, con la hermana de Carlos. Sí, gran compañera. Gran compañera. Es colega tuyo, es socióloga también. Y hablábamos de en cuanto a la construcción de poder popular y los problemas de estas democracias burguesas o de estas democracias, digamos, secuestradas, ¿no? Yo le llamo democracias, sí, secuestradas. Donde hay, digamos, como decís vos, un grupo que ejerce de titireteros y un grupo de títeres adelante, pero en realidad sabemos de dónde vienen las órdenes, y que un gobierno que se precie de tal le tendría que dar 48 horas para desalojar la embajada e irse del país, es lo que yo creo, pero bueno, es demasiado revolucionario, no se le puede pedir a un frente, digamos, electoral que encare un proyecto revolucionario. Pero bueno, hay un dato, mira, sobre esto que a mí me sorprendió, que fue que el Frente de Todos, como tal, hizo una declaración, se consultaron a los 15 partidos, 14 partidos, no sé cuántos son, hizo una declaración, no una declaración, no otra cosa que una declaración, pero me pareció una cosa interesante porque hasta aquí venía ninguneado esa plataforma, ¿viste? Cuando uno habla del gobierno enfrente de todo, en realidad es el gobierno de Alberto Fernández y el PJ Capital, el gobierno de el kirchnerismo y sus dos o tres variantes, y el gobierno del masismo. El Frente de Todos era más una entelequia. Ese ejercicio que hicieron ayer me parece que es para prestarle atención. No lo veo con mayor potencialidad, de todas maneras, ¿no? Pero digo, era una cosa que me llamó la atención. Sí, sí, sí. Vamos a publicitar una actividad que hacen hoy a las 18, ¿no? Con Luis. Con Luis estamos, sí, creo que a PDH son los compañeros que nos convocan. No sé si vos tenés ahí más datos. Sí, la PDH por Facebook Live, modera Pablo Escalora y va a estar Fernando Esteche y Luis de Lía, haciendo una suerte de diálogos, a las 18 horas. Que nos debemos las organizaciones que nos creemos que somos revolucionarias y de izquierda, ¿no? Y que somos siempre ninguneadas y siempre, digamos, por nuestra propia vocación, ¿no? De querer cambiar las cosas y de romper las pelotas y decir, queremos las cosas ya. Siempre nos van poniendo de lado, ¿no? Entonces, bueno, son diálogos necesarios que hay que producir en el seno de los que realmente concebimos que la democracia no se tiene que secuestrar, como se secuestró en Venezuela, antes del pacto de punto fijo, antes del pacto nacional en
Colombia, que dan, o el Pacto de Olivos mismo, que fue otra forma de secuestrar la democracia, ¿no? Con, sí, el, claro, punto de, no, con el punto final y la obediencia de vida. Todo eso es un triángulo de, digamos, de impunidad y de secuestro de la democracia argentina, este, que estaba perfectamente digitado desde Washington, porque estuvo el Fujimorazo, estuvo el Pacto Nacional, tuvo el punto fijo con Caldera, no con Caldera, con Pérez y el Caracazo, que mató como más de 200 personas, este, así que sabemos bien quiénes son los que en realidad están digitando todo esto. Y los milicos tendrían que dejar esa bandera celeste y blanca y ponerse las barras y estrellas, que es lo que realmente están representando hoy en día. Yo no quiero hacer política antipolicial, pero realmente es eso lo que están representando, ¿no, Fer? Sí, yo te decía, por eso insisto con lo mismo. Este, me parece que no hay que exigirnos no mirar lo que nos quieren mostrar. Este, lo de ayer no fue una protesta salarial, tampoco fue una protesta policial. Fue una demostración de fuerza de un dispositivo de los tantos que tienen para generar una situación destituyente, y fue este, un paso más de una maniobra de naturalización de una situación destituyente que debiera habernos horrorizado, debiera habernos espantado, debiera haber salido la clase política este, más allá de la pandemia con mucha más fuerza, pero bueno, los resultados son los que tenemos, y eso es el yo por eso que insisto, esto es más grave que en la casa está en orden de Alfonsín, que son héroes de Malvinas, es más grave, porque Alfonsín dijo eso rodeado de Cafiero, rodeado del PJ, digo, Alfonsín esa capitulación la hizo con la clase política acompañándolo, acá tenés un sector de la clase política que está asusando este dispositivo destituyente. Uh-huh. Bueno, Linita Carrió, Esper, digo, o sea, hay tipos que son muy evidentes en esto. Sí, sí, sí. Te agradecemos un montón la salida de nuestro programa. Bueno, a las 6 nos encontramos de nuevo en vivo a través de la PDH. Gracias. A las 6 estaremos ahí conversando con Luis. Cómo no. Gracias por la comunicación. Un abrazo grande, hermano. Gracias a ustedes.